La historia de la pintura de la hermana Wendy. Impresiones de la luz. Los impresionistas agradan a todos. Resultan familiares, los entendemos. Parece que olvidamos que fueron una línea divisoria y desde entonces la historia de la pintura es diferente. París, 1870. El impresionismo causó en sus inicios una suerte de revolución artística en París. Pero a diferencia de los alzamientos políticos, esta revolución empezó accidentalmente con un hombre que quiso pintar el mundo tal como lo veía. Édouard Manet era un caballero elegante de clase alta. Su intención no era ofender, pero sus pinturas poseían un poder tosco que resultaba chocante en una época tan civilizada. Esta fue la pintura que escandalizó a París. Conmoción, horror, gritos histéricos. De alguna manera, podemos entender por qué la odiaron. Manet había pintado a una mujer moderna, a una prostituta. Esta era una escena familiar para muchos de los espectadores del cuadro cuando visitaban a sus amantes. Claro, esto no se mencionaba. Así se explotaba la hipocresía. Ella mira con gran aplomo, evaluando al hombre que entra, pero que no acudió para ser evaluado. Era realmente escandaloso. No solo que una mujer se atreviese a mirar con esos ojos a un hombre, pero que además fuese una perdida, era inaceptable. Si poseemos una imaginación benévola, podríamos comprenderlo. Pero lo que me desconcierta es la incapacidad para ver su belleza. Un estilizado cuerpo, pero la llamaron una débil prostituta. Y esa mano firmemente apoyada en su muslo, que compararon con un repulsivo sapo. ¿Pero por qué no lograron ver la emoción? Creo que todo se centra en ese gatito, que apenas se asoma desde la oscuridad, tan molesto, tan inconsciente de que es indefenso. Una bofetada y adiós, gatito. Esa es la verdad de Olimpia. Ella tiene tanto control, tan segura de sí, y es tan vulnerable. Manet percibió todo esto, y pienso que los parisinos también, pero no lo aceptaban. Manet se transformó casi involuntariamente en el centro de un grupo de jóvenes artistas que vieron exactamente lo que estaba haciendo. Atraparon su fuego y se dieron a conocer como los impresionistas. Comenzaron a pintar en exteriores. Nuevas invenciones como el caballete y las pinturas listas en tubos significaron el abandono de los estudios por el aire libre. Querían atrapar el momento único como una fotografía instantánea. Las pinturas impresionistas son toda prisa e inspiración, espontáneas pero sin pulir. Visualmente podemos descubrir por qué Monet y compañía fueron llamados impresionistas, porque esta es una impresión. Miren ese rojo garabateado y ese brillo por encima. Pero técnicamente es porque él solía dar títulos largos y enrevesados a sus obras. Sus amigos le sugirieron que los hiciera más concisos, así que para no llamar a este vista del puerto con bote alistándose y mástiles distantes, lo llamó Impresión Amanecer. Entonces los críticos le tomaron la palabra y le siguieron el juego. Pero al final, la calidad pura triunfó.
y el público inició un largo y lucrativo idilio con los impresionistas. Claude Monet, el joven revolucionario, se hizo rico, famoso y respetable. Compró una casa en Giverny, cerca de París, pero en el campo. Cuidar su jardín se transformó en una pasión semejante a pintar. Se decía que Monet solo era un ojo. Ah, decía Cézanne, pero qué ojo. Monet realmente veía. Veía cosas que la gente nunca antes había visto. El color de la nieve, el color de las sombras, el color del agua. Estaba resuelto a capturar cada parpadeo de luz, cada momento fugaz. Y esto nunca fue mostrado de forma más estimulante que en su última serie, Lirios de Agua. Orangerie, París. Cuando entro aquí, me siento desorientada. Es demasiado grande, no puedo abarcarlo. Lo que significa, claro, que no puedo controlarlo. No siento que estoy mirándolo, sino que estoy en su interior. ¿Qué estamos mirando? Sabemos que este es el amado estanque de Monet en Giverny. O más bien, la superficie del estanque. En realidad no fue pintado al aire libre. Monet era muy viejo y los lienzos demasiado grandes, así que construyó un cobertizo y pintó allí. Pero no quería que nadie lo supiera. No hizo trampa, porque lo había visto año tras año. La superficie reflejando las nubes, el cielo, los árboles, el follaje, los lirios de agua. Es intensamente refrescante verlo. Hace mucho tiempo que no voy a nadar, pero estando aquí, siento que nado a través de ese brillo azul que fluye hacia arriba, o que floto sobre esa belleza azul que fluye hacia abajo. Soy libre. Ahora puedo entender por qué la gente viene aquí. A estar tranquilo y en silencio, a liberarse, a serenarse. Los impresionistas crearon un mundo soñado de luz y placer. Aquí estaba la vida real, pero solo en su lado más bello y encantador. ¿Por qué no ha de ser divertido el arte? Puedo imaginar a Renoir haciendo esa pregunta. Él pinta un mundo sin tristeza, donde no existe nada oscuro o siniestro. Admito que soy una de esas personas desafortunadas a quien no le entusiasma mucho Renoir. A menudo sus colores me parecen demasiado lindos y dulces. Sin embargo, desafío a cualquiera a que no simpatice con Almuerzo en el bote. Reunió a un grupo de amigos. Han estado en el río y disfrutado de un rico almuerzo. Observen esas provocativas obras y ahora descansan. Es una celebración del disfrute. Afuera puede verse un paisaje borroso iluminado por el sol, pero los reunió bajo techo para resaltar la fiesta. Es posible descubrir ciertas relaciones.
Este joven está muy interesado en la muchacha frente a él, pero ella está interesada en este joven, y él contempla enamorado la linda jovencita que mira a su perro. Pero hay una pista de algo más profundo. Esa linda joven era Aline, a quien Renoir amaba. Inmediatamente después de esta pintura, le propuso matrimonio. Ella solo tenía 19 años, pero tenía la sabiduría de las mujeres del campo, y aunque lo amaba, le dijo que se marchara y que lo pensara mejor. Eso fue 10 años antes de que se casaran. Esta pintura muestra exactamente por qué ella supo que él no estaba listo para casarse. Es un cuadro sobre la vida de soltero. Sin compromisos, sin responsabilidades, dispuesto a disfrutar cuanto se desea. Era un hombre jovial, más bien feliz y despreocupado. Con gran ojo para las mujeres y la vida de fiestas, era algo que le atraía profundamente. Pero también amaba a Aline, realmente quería casarse con ella y se siente partido en dos. Pero es esta tensión la que logra, en mi opinión, que este Renoir sí funcione. El impresionismo no fue solo un mundo de hombres. Las mujeres no estaban allí solo para ser pintadas. Ahora, por primera vez, las mujeres artistas comenzaban a dejar huellas. Esta es Berthe Morisot, una de tres hermanas de clase alta. La madre había decidido que sus hijas tomasen lecciones de pintura, y aunque parezca increíble, la menor llegó a estar entre los grandes pintores del siglo XIX. Esta fue una época emocionante para haber vivido en París. La Torre del Señor Eiffel era la sensación, sin olvidar la euforia despertada por la Exposición Universal. París, 1889. Una exhibición en especial, El arte de los mares del sur, hechizó a un joven pintor, Paul Gauguin. Motivado por ella, abandonó esposa e hijos y navegó a Tahití en busca del paraíso. Y es el Gauguin de los mares del sur el que cautiva nuestra imaginación. A mi ver, existe un ligero problema con Gauguin. Su vida está tan entrelazada con su pintura que nunca estoy segura si realmente estoy viendo lo que está allí o si estoy leyendo su interior, porque conozco la historia. Y es una historia tan maravillosa. Un hombre que lo abandona todo, huye a los mares del sur para pintar. Claro, como todo gran escape, resultó ser algo muy distinto de lo que se esperaba. Yo creo que su arte está basado en ese conflicto entre el sueño, lo romántico, la verdad y lo clásico. Cuando consigue reunir a estas dos partes de sí, se transforma en el gran pintor que vemos aquí. Se llama Nunca Más. Es un título bastante romántico que nos hace pensar en Edgar Allan Poe. Dijo el cuervo, nunca más. Ese es el cuervo, aunque debo decir que más parece una especie de frailecillo mutante. Aunque tiene un aspecto bastante siniestro y ceñudo, al principio pasa desapercibido, porque estamos completamente absortos en la gran imagen que se extiende sobre el lienzo de forma tan voluptuosa. La añorada joven inexperta, en toda su inocencia y belleza. Y cuando miramos de nuevo la tensión del cuerpo, vean la forma en que la punta de los pies se estremece con nerviosa ansiedad. Ese rostro lleno de sospechas y temores. Descubrimos que aquí Gauguin admite que la joven soñada, la mujer ideal, es una persona en sí misma. ¿Qué quiere decir nunca más? Un significado biográfico. Podría ser que no volvería a someter
Apo jura la modelo, la adolescente con la que vivía, a lo que le había sometido antes. Ella acababa de tener un bebé y había muerto. Quizás parte de esa mirada afligida y desconfiada esté dirigida a su amante. Y tal vez esté diciéndose a sí mismo, nunca más. Mientras tanto, bajo la brillante luz del sur de Francia, el mito del genio artístico estaba tomando una forma sobrecogedora. ¿Quién no ha oído hablar de Vincent van Gogh? Ese atormentado holandés que se cortó la oreja, que luchó contra la locura y que continuó pintando con tremendo heroísmo. El único consuelo era su fiel hermano Theo. Con su ayuda, Vincent volvió finalmente al norte de Francia, pero le quedaba muy poco tiempo. Siempre que Van Gogh llegaba a un nuevo lugar, y Auvers sería el último lugar de su vida, lo pintaba obsesivamente. Sus calles, sus jardines, sus casas. Pero pienso que nunca con el gran impacto que esta iglesia de Auvers tiene en nosotros. Pensamos en Van Gogh como pintor. En realidad, él solo pintó durante los 10 últimos años de su vida. Estaba empeñado en convertirse en pastor de la iglesia, pero no resultó. Era muy violento, testarudo, era demasiado difícil. La iglesia no lo recibió. Pienso que al final se volcó a la pintura como otra forma de servicio. Pero no olvidó. Y aquí vemos la iglesia contra la oscuridad del siniestro cielo azul, con esas amenazadoras venas casi talladas con pintura, latiendo allí, como monstruos, junto a la gran torre, amenazándonos. Lo interesante de esta iglesia es que no hay puertas. No hay acceso a esta iglesia, hasta las ventanas son opacas. Bien podemos decir que la puerta está al otro lado, pero esto es lo que pintó. Una iglesia a la que no se puede entrar. Esta caminante heroica tendrá que ir hasta el otro lado. Sentimos que es solo por el supremo ejercicio de su voluntad que sostuvo allí esta imagen turbulenta de la iglesia. Podría haber estallado, pero la mantuvo en su lugar y luego la pintura se desintegra en una especie de corriente de lava, de senda y verdor, con esas salvajes y frenéticas pinceladas. Se desborda sobre nosotros y nos engulle. Pero la iglesia se sostiene sola. Creo que eso es lo que nos lleva a sentir tanto amor por Van Gogh. Hemos tenido la fortuna de gozar de una relativa estabilidad mental, solo relativa. Cualquiera podría fragmentarse, como Van Gogh. Pero él batalló con eso. Tomó sus miedos, su locura, sus angustias, y de allí forzó un gran arte. Poco después de haber pintado la iglesia de Auvers, Van Gogh se mató en un campo próximo a este cementerio donde ahora yace junto a su hermano. Parado aquí,
pie. Sin horizonte, sin sentido de esperanza ni futuro, se puede entender por qué Van Gogh vino aquí a matarse. Sintió que su vida era un fracaso como artista, como persona, un parásito de su hermano. Con solo mirar alrededor, puede sentirse la catastrófica pequeñez de su mundo, con su enfermedad aplastándolo. Y hasta dispararse fue un fracaso. En la imaginación podemos seguirlo, arrastrándose, sangrando, de vuelta a su pequeño cuarto a morir, solo con su devoto Teo para reconfortarlo en su pobreza y muerte. Nada me ha hecho sentir tan vívidamente la tragedia de la vida heroica y miserable de Van Gogh como este campo. En el próximo programa conoceremos a tres gigantes del arte moderno, Cézanne, Picasso y Matisse.